Doctor Esquivel, quiero aprovechar estar aquí con usted para preguntarle, ¿qué se requiere para sacar aquí también en la ciudad de Valledupar el ejército que haga patrullaje nocturno? Bueno, en esta oportunidad nosotros hemos hablado con el general Néstor Enrique Caro de la décima brigada y tenemos la protección de lo que tiene que ver en la parte rural. Recuerde usted los hechos que se presentaron en Pueblo Bello. Ahí hemos reforzado nosotros porque había en Minas de Irakal y en el propio Pueblo Bello, en La Honda también se había presentado la presencia de personas fuertemente armadas. Entonces, en ese sector se ha avanzado y se ha aumentado pie de fuerza en ese sector. Es una propuesta que vamos a hacerle al general Néstor Enrique Caro para el tema de Valledupar, para la percepción de seguridad que necesitan los vallenatos. Aquí hemos avanzado, hemos aumentado pie de fuerza en la policía, pero la propuesta de presentar el ejército en las calles de Valledupar se la vamos a hacer al general Néstor Enrique Caro para que eso genere una percepción de seguridad de todos los vallenatos. Se está a la espera entonces el pronunciamiento del señor general para mirar de qué manera se le pudiera brindar mayor seguridad a los habitantes del municipio de Valledupar, que estamos ávidos de verdad de un pie de fuerza del Ejército Nacional, el glorioso Ejército Nacional en las calles de la ciudad de Valledupar. Señor secretario, gracias a usted por esta oportunidad. A ustedes, siguiente JM Noticias. Cerramos las notas del despacho del señor secretario departamental para Noticias JM, Juan Alberto España.